Bienvenidos a nuestra nueva sección de tendencias. Esperamos hoy que tengáis un programa que os guste y que podamos aclarar ciertas dudas que parece que os van surgiendo. Estamos en el comienzo de una temporada nueva, sobre todo una temporada nueva de ceremonia, donde ya hemos empezado a recibir visitas y consultas sobre cuál es la manera mejor de vestir para una boda, sobre todo en este primer caso vamos a hablar del hombre, y qué creemos que es lo que se debe llevar o cómo tenemos que considerar la compra de un traje para nuestra boda, para un bautizo, para una comunión, pero sobre todo para lo que es una boda. Os vamos a intentar explicar un poquito ciertos conceptos básicos, esperemos que sean amenos, y que os ayuden en vuestras próximas elecciones para este tipo de eventos. Lo primero que tenemos que deciros cuando venís a buscar un traje para una ceremonia, para una boda, para un evento, es que si sois precisamente los protagonistas de dicho evento, lo que tenéis que tener en cuenta es cómo se realiza esa boda. Nos explicamos, cómo se realiza la boda queremos decir qué concepto de boda queréis. Vosotros sois las personas, si sois las personas que os casáis o sois la familia que va a celebrar ese evento, lo que tenéis que decidir es qué tipo de evento, qué tipo de ceremonia queréis. ¿Por qué? Porque es muy importante que vosotros, todos los que la componéis esa boda, tengáis una idea muy clara de lo que queréis y cómo lo vais a hacer. De esa manera evitaréis que la gente que acuda se pueda equivocar. Por eso os decimos, tenéis que tener las ideas muy claras y tenéis que tener mucho cuidado a la hora de elegir ciertos conceptos si no lo sabéis, que el resto de las personas que lo componen vuestra ceremonia van a poder cumplir con esas expectativas. ¿Por qué? Porque si no, lo que podéis encontraros es tener una ceremonia que en vez de ir todo acompasada, sea un auténtico caos. En las ceremonias, lo primero que se puede decidir, si eres un novio, por ejemplo, es el tipo de traje que vas a llevar. Y ese tipo de traje o ese tipo de concepto hará que todas las personas que te rodean más cercanas tengan que ir acorde a lo que tú has decidido. ¿Cuáles son las diferencias que puede haber más básicas sin entretenernos mucho? Pues mira, podéis llevar un traje básico, un traje que sea de un color oscuro normalmente, pero podemos valorar qué tipos de colores. Un traje que sea un smoking. Smoking son aquellos trajes que llevan la solapa en brillo y los pantalones pueden llevar brillo en la cinturilla y en la pernera. O un chaqué. Los chaqués son aquellos conceptos que tienen que ver con chaquetas que son más largas por detrás, que son una levita, que llevan su chaleco y que llevan un pantalón acorde. Cualquiera de estas opciones son buenas. Lo único que os pedimos es que os limitéis a lo que queréis conseguir con esa ceremonia y que una vez de que lo tengáis claro, os acopléis todos a ese concepto. Es decir, si un novio, por ejemplo, decide ir de chaqué, lo normal es que el padrino también vaya de chaqué. Y también es normal que los testigos, si los hubiera, vayan de chaqué. No hagáis esas cosas de decir, yo quiero ir como me da la gana y el resto que, bueno, que se vaya formando como ellos también piensen. ¿Por qué? Porque al final, cuando vosotros veis las bodas dentro de un año, dos años, diez años, veis las fotos y consideráis que habéis cometido un error enorme. Siempre es mejor tener en cuenta estas cosas. Son fáciles de ver y os evitan muchos problemas posteriores. Primer concepto que vamos a valorar, el traje tradicional, el traje que no sea ni un smoking ni un chaqué. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Así, básicamente, y sin extendernos mucho con respecto a un traje. Primero, el color. Normalmente nosotros lo que decimos es que os vayáis a colores que sean neutros. ¿Por qué? Porque cualquier color que se salga mucho de lo normal puede ser que en el primer momento cuando lo compráis os pueda parecer muy sorprendente, os pueda parecer maravilloso. Un blanco, un color rosa que a veces se lleva en las bodas no americanas. Y sin embargo, el problema es que cuando llegáis luego a la ceremonia veis que nadie va de esa manera, que nadie va acorde a esa ceremonia que vosotros habéis planteado y es más difícil. Por eso siempre nos vamos a colores que sean oscuros, como pueden ser azul, como puede ser negro, como puede ser gris oscuro. Esos conceptos son en color lo que más o menos se recomiendan y siempre os va a dar la seguridad. Recordar que ese día ya es suficientemente especial para vosotros y que seguramente estaréis nerviosos, con lo cual evitaros poneros más presión de la que podéis soportar. Con respecto a los trajes, aparte del color, podemos tener en cuenta varias cosas. Primero, el tipo de abotonaduras que son o el tipo de cierres de las americanas, que son donde hay más diferencia. Las americanas pueden ser de diferentes tipos de abotonaduras, con un botón, con dos botones, con tres botones, con aberturas en la espalda o sin aberturas en la espalda, con una abertura o con dos. Todos estos conceptos, vosotros pensáis que muchas veces es por estética y no lo preguntáis. No, es por hechura del traje. Cada persona, por su fisonomía, necesitaría un tipo de chaqueta y ese tipo de chaqueta hará, para no extendernos, tendréis que ir al profesional que os atienda y os explicará qué chaqueta es aquella que para vuestra constitución va mejor.
Antiguamente, y hay una cosa que nosotros cuando aprendemos astrería muchas veces lo explicamos, antiguamente había una creencia que era muy fácil, que es cuando tú subes talla, cuando tú tienes un poquito más de barriga, cuando tú te haces un poquito más gordito, pues entonces ¿qué hacías? Subías la talla inmediatamente. Pues eso en sastrería, en las grandes sastrerías inglesas o italianas, eso no existe. Cuando tú subes talla, porque tú has ganado peso, por ejemplo, no te suben la talla de tu americana. Lo que hacen es cambiarte el formato de la americana. Es lo que se llama en sastrería el drop. Los drops son la hechura que tiene una americana con respecto a su hombro. Me explico básicamente. Normalmente nosotros todos nacemos con un hombro, cuando ya somos adultos tenemos unas dimensiones de hombro. Es lo que muchas veces cuando irías a las tiendas es 50, 48, 54, 56, que es la distancia que hay entre vuestros hombros, no es otra cosa que los centímetros. Bien, aunque tú engordes, los centímetros de tus hombros siempre permanecen iguales. Pero ¿qué pasa? Que si coges peso, si ensanchas, es verdad que del contorno puedes subir, pero eso no se cambia subiendo la talla, eso se cambia subiendo el drop. Es decir, a un drop que tenga un poquito más abertura en la chaqueta y que haga que el hombro caiga desde vuestra medida y se vaya abriendo. Por eso es importante, para que os sintáis a gusto, que os cambien o os busquen el tipo de chaqueta que va encajado a vosotros. Lo mismo pasa con el pantalón. Antiguamente los pantalones eran muy altos, muy anchos. Normalmente en el fondo del pantalón, que es la parte de abajo del pantalón, se llegaba hasta 21-22. Ahora últimamente ya con los conceptos mucho más estrechos, a partir de 19 para abajo se considera que está bien. Nadie suele llevarse un pantalón más de 19, de la misma manera que nadie suele llevar pantalones con pinzas y ya casi todos son sin pinzas. Estas son las variaciones que más o menos os podemos explicar con respecto a los trajes. ¿Qué camisas pueden ir a estos trajes que estamos comentando? Pues las camisas, normalmente lo que soléis utilizar son colores que sean también en estampaciones, sin estampaciones y que sean básicos, como puede ser el blanco, el azul clarito, el rosa, el malva, el amarillo clarito. Normalmente os recomendamos que sea una camisa fácil de contraste con lo que vais a llevar, tanto sea corbata como pajarita. ¿Por qué? Porque es un fondo para esto que vais a comprar. Entonces, para ese tipo de composición, donde seguramente tanto la pajarita como la corbata pueden llevar color, queda mejor que el lienzo que va por debajo, que es la camisa, sea básico, que sea fácil, que sea plano. Los puños no suelen tener problema, normalmente vienen casi todos preparados para poder llevar gemelos o no. Ahora, últimamente, lo que se hace es no hacer camisas de puño doble, sino hacer camisas que sí que puedan llevar gemelos, pero no con puño doble. ¿Por qué? Porque el puño doble necesita una boca manga de la camisa, de la chaqueta, muy concreta. Esa boca manga, luego, en vuestro día a día, es difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque están hechas con un poquito más de ancho o llevan la botonadura abierta, de manera que puede entrar un puño doble. ¿Qué pasa? Que en vuestra vida habitual, luego no usáis ese tipo de chaquetas. Por ese motivo, siempre se recomienda aquellas que no son de puño doble si lo que queréis es tener una camisa para utilizar. Con respecto a los smoking, lo que os podemos aconsejar es que los smoking normalmente vienen por colores muy establecidos, donde lo que reina es tanto el negro como el azul. Es verdad que algunas veces hay grises, es verdad que algunas veces hay blanco, pero normalmente los colores más utilizados son azul y negro. En los últimos tiempos tenemos que decir que el negro está en franco retroceso, pero se sigue utilizando. Es verdad que hay una variante mucho más grande de diferentes tipos de azules, más oscuros, más claros, más eléctricos, menos eléctricos. Esos colores son los que os pueden ir en la elección si es un smoking. El smoking, ¿qué considera una persona que tiene un smoking? Pues siempre es un smoking una chaqueta que tiene la solapa en brillo, tanto sea solapa abierta o solapa redondeada. Cualquiera de las dos son básicas y tanto sea la parte de atrás con una abertura, sin aberturas o con dos aberturas. Normalmente el smoking oficial es sin aberturas, pero cualquiera de ellos puede venir bien. Las abotonaduras, todos los botones que tiene el smoking normalmente vienen forrados. Digo normalmente porque a veces se utiliza sin forrar porque parece que en un uso posterior de la americana es más fácil ponerla si no lleva forrado el botón. Pero eso en cualquier tienda podéis comprarlos para ese día con abotonadura forrada y luego que os cambie los botones. De la misma manera, los pantalones los hay de dos estructuras diferentes. Aquellos que la misma banda que lleva la chaqueta en la solapa la lleva en la parte lateral. ¿Qué ocurre? Pues que nadie luego un pantalón con una banda en raso se lo pone para su día a día. Por eso lo que estamos haciendo, lo que se hace mucho, es pedir pantalones de la misma tela pero sin banda en los laterales. Como podéis ver, normalmente los smoking se acompañan de algunos complementos que os pueden ser útiles que os lo podamos comentar. Uno, la camisa,
suele ser una camisa que lleva pechera, una camisa que lleva la botonadura de la parte de arriba cubierta, o si no la lleva cubierta, la lleva con un botón de gala o con un botón vistoso. ¿Por qué? Porque es la parte del smoking de la camisa que se ve. ¿Qué más lleva? Normalmente se le puede poner una pajarita del color que queráis y un fajín a juego. A veces pueden ser las pajaritas y los fajines del mismo tejido o a veces puede ser de diferente, siempre que vayan al tono. Eso es importante, que a la hora de elegirlas vayan combinadas. No tienen por qué ser exactamente iguales, puedes jugar un poquito con la magia de intentar aplicar tu personalidad a la pajarita y al fajín. De esa manera también será un poco más personalizado tu traje. Por último, ¿qué podría llevar? Pues puede llevar dos conceptos. Uno, que es unos tirantes que llevarán metidos, los tirantes normalmente de los smoking van metidos en unos botones que son los que sujetan el pantalón y se pueden hacer de esa manera, que es como se hace oficialmente, y de esa manera no se ve ningún cinturón y queda la parte delantera del pantalón muy lisa y muy fina. De otra manera, ¿qué otra cosa podría llevar? Pues unos zapatos. Y los zapatos son los que son habitualmente para los smoking, que son los de chalor. Esos zapatos quedan muy bonitos, es verdad que tienen medios uso, pero si queréis ir perfectos es lo que se recomienda. Por último, lo único que se puede poner a una americana es un pañuelo, que tanto lo podéis elegir en la solapa con color, con vistosidad o blanco. Si es blanco, tenéis que decirlo que os lo coloquen de una manera exacta, que es un centímetro por encima, sobresalga un centímetro por encima de lo que es la abertura de la chaqueta. Como podéis ver, por último vamos a hablar del chaqué. El chaqué es el concepto de ceremonia por autonomasia. ¿Por qué? Porque antiguamente, os hemos enseñado anteriormente el smoking, pero el smoking nació de la fiesta y se ha incorporado a la ceremonia y está muy bien, la verdad es que está muy bien y se utiliza por ese motivo. Pero el chaqué no es un traje que sea de fiesta, es un traje de ceremonia, es un traje de gala, es un traje para cosas de invitación de ceremonia. Por eso normalmente siempre habéis visto chaquetas de chaqué que son negras, que llevan los chalecos de colores y que los pantalones son rayados. Esto es lo oficial, esto es lo que siempre se ha hecho. En la actualidad, ¿qué está pasando? Pues que como la manera de modificar se está quedando un poco atrás, ¿qué están haciendo? Pues utilizar chaqués de diferentes colores. Por ejemplo, en la temporada actual, el chaqué que se pide muchísimo y que cada vez se utiliza más, el chaqué totalmente azul oscuro. Es un símbolo de elegancia y la verdad es que queda muy bien para ceremonias. Aparte de ahí, hay muchos chaqués de muchos colores, grises, azules de diferentes tipos, negros de diferentes tipos, grises combinados con negros, grises combinados con rayas, cualquier opción es válida. Es verdad que se dice que por protocolo hay unos que son más para la mañana y otros más para la tarde, pero os digo también que es difícil de concretar esto, con lo cual elegir el chaqué que más os guste. Sabéis que los chaqués es una tendencia muy grande que es que se alquilan y casi todas las tiendas alquilan chaqués. Si no queréis hacer una inversión en un chaqué para siempre, pues la verdad es que es una buena opción de alquilarlo. Pero tenéis que mirar una cosa, que el chaqué siempre sea de una buena calidad, que la lana sea buena. ¿Por qué? Porque se nota muchísimo. Como concepto, el chaqué está muy bien y normalmente nos preguntáis si el chaqué se puede alquilar o se puede comprar. Las dos opciones están en el mercado y la verdad es que hay una tercera opción, que es alquilar un chaqué nuevo. El importe es un poquito superior, pero podéis alquilar un chaqué que seáis vosotros la persona que lo estrena. Yo en esto no puedo daros la clave, cada uno tenéis que decidir. Si yo me casara, si fuera mi concepto, yo por ejemplo la persona que celebra la ceremonia, yo sí lo compraría. ¿Por qué? Porque me parece que es una seña de distinción, igual que la novia se compra un vestido. Pero cualquier opción es válida. Lo que sí que os recomiendo es que aunque sea alquilado, miréis muy bien lo que alquiléis, porque no todos los chaqués de alquiler son iguales. Entonces, de esa manera podéis evitar que cuando vayáis a una ceremonia que sea vuestra boda, el problema que os podéis encontrar es que un invitado que vaya de chaqué o alguien cercano vaya de chaqué y sea su propio chaqué, sea infinitamente superior al vuestro y eso sí que queda mal. Imaginaros una novia que va mejor vestida, una invitada que ella o con una tela mucho mejor que ella, pues realmente no queda mal, no queda bien. ¿Por qué? Porque la protagonista es la que siempre debe ir mejor y vosotros sois los protagonistas de vuestra boda y debéis hacer todo lo posible por ir impecable. Ese concepto que antiguamente se decía de, sobre todo en los hombres, no, dame un traje, dame un chaqué, me da igual, una cosa que luego me ponga porque al final la protagonista es la novia, eso no es verdad.
Eso ya está totalmente pasado. Sois tan protagonistas las novias como los novios y vosotros tenéis que ir exactamente igual de bien o incluso, si podéis, mejor que la novia. Y eso es un concepto que os tiene que dar para el respeto para vuestra pareja y que vea que tenéis interés. Esperamos que os haya gustado. Nos encontramos en la próxima edición de Tendencias.